Escuchen a la gente, escuchen a la gente. Es necesario. ¡Somos pueblo también! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me perdí? ¿Dónde está aquel lugar para vivir? Necesito contar la realidad que me trae dolor al corazón. La octava es la Canaria. Como ninguna tierra de prosperidad, lucha por sobrevivir. Nosotros no tenemos armas, no tenemos bomba lacrimógena, nosotros no tenemos nada. Por eso nosotros le hacemos un llamado, no queremos más odio, no queremos más guerra. Nosotros lo que queremos es vivir en paz y libertad. El venezolano ha perdido la comida en su casa. Los hospitales están cerrando. No hay medicamentos. Hay plantas de cirugía que están dejando ya de operar. Quedarse embarazada en Venezuela es absolutamente dramático. Imagínense una mujer que tenga cesárea. La delincuencia en las calles no está controlada por las autoridades. Incluso diría que las autoridades forman parte de la delincuencia. Lo que ha provocado que el pueblo no aguante más y que al final termine explotando. ¡Todos, todos, 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 todos! Valoro cada plato de comida que tengo en la mesa. Pero me siento sin futuro. ¡Despierta, Venezuela! ¡Despierta! ¡Promesa de libertad! ¡Ni un paso atrás, Maduro! La voz del pueblo gime de dolor en el silencio. Cada día estamos más cerca de lograr la libertad para Venezuela. Balas y sangrientos, gritos en los cerros, la alarma recorre las calles del horror en la penumbra. ¿Hasta cuándo, señores? ¡Este es el lado correcto! ¡Vamos a hacer los pantalones y vamos a estar en la calle hoy, mañana, pasado y los días que sean necesarios hasta que reconquistemos la democracia, la libertad y un país donde podamos hacer reales todos y cada uno de nuestros sueños. Más 68, serán 100, serán 1000, pero hoy Venezuela unida va a salir adelante. Respecto a la violencia que vivimos aquí en el país, se ha vuelto algo cotidiano, ¿no? Yo he sido víctima de robos aproximadamente, que ahora que recuerde, unas 5 veces, a lo mejor más. A mí me han atracado entre 7 y 8 veces, de las cuales 4 han sido con arma de fuego. Me han robado aproximadamente como 7 veces. Recientemente al que robaron fue a mi hermano y le dieron vaso en la mandíbula y wow, fuerte porque quedó todo hinchado, morado. Bueno, gracias a Dios no hubo fractura, pues. Y todo por robarle una bicicleta. Siempre es con un arma blanca, un cuchillo o una pistola. Me han atracado 4 veces con una pistola.
Y en una de esas veces fueron dos niños de 12 años de edad que nos dejaron sin nada. Bueno, cuando tú sales a la calle, tienes que estar siempre pendiente, ¿verdad? Mirando a todos lados y no sacar celulares ni nada de eso para que no te atraquen. Claro, hay varias formas de que lo roban a uno. Debe ser un robo colectivo. Son cuando estás en un sitio y llega Mario y roban a todas las personas que están. Lo más común es en una camioneta. Y, o que te lleguen, tú estés caminando por la calle y vengan y te robe a alguien. Gracias a Dios nunca he sido lastimado en ninguno de estos robos. Sí, por lo menos cuando mi novia salía de mi casa a su casa, ella cronometraba todo. Por lo menos ella se tardaba 20 minutos hasta su casa, así que le decía: mamá, en 20 minutos voy llegando. Así que cuando ella iba como a 10 minutos de su casa, le mandaba un mensaje o la repicaba para que la mamá estuviera ya en el portón, lista para abrir la puerta, entrar al carro y cerrar rápido, porque es una zona bastante peligrosa. Cuando alguno de la familia, mi hermano, mi mamá, mi papá, sale a la calle, siempre estamos muy pendientes, pues, porque siempre uno debe quedarse en la casa, uno de nosotros debe quedarse en la casa por motivos de seguridad, pues no puede quedar la casa sola. Entonces hay horas en las que, wow, mira, ya está la hora y no ha llegado, ¿por qué se tardó tanto? Si de aquí a allá son tantos minutos, así sea en bus, lo que sea, ya uno se imagina qué complicaciones puedes conseguirte, pero sin embargo, pues uno se preocupa porque ya a ciertas horas es como que peligroso. Vivimos en un estado donde lo absurdo lo vemos normal. Hay gente que hasta tiene un dinero guardado en el banco por si le roban la moto o el carro, para de una vez reportas el robo, llamar a la cárcel, a donde está el encargado de esa parte, llamarlo y pedirle el rescate por el coche.